Antorcha cerró 7 puntos de la ciudad de Puebla y enloqueció el tráfico, amigo Edmundo Velázquez. Así como nosotros nos enloquecimos con la tradición de Facebook Live que no se escucha, decimos que hay que boicotear, o decía por ahí en Facebook que hay que boicotear todos los negocios de Antorcha Campesina, estaciones de servicio, restaurantes, etcétera. Seguimos escuchando. Así como las grúas, no hay que usar las grúas, ni los taxis, ni nada que tenga. Oye, que pero hay rutas, no vamos a poder hay rutas de Antorcha Campesina, que creo que es la 33, me parece, si no mal recuerdo. ¿La 33? Sí. No, la ruta. Yo he visto 10. Que dice ahí. Ay, mundo, ¿y cómo voy a salir de mi casa? ¿Cómo voy a salir de mi casa si no más sale la 33? No. La ruta 20, ¿no? Todas las que van hacia el sur de la ciudad, la 4, ajá, todas las que van hacia Santa Lucía y que pasan por el 6 de septiembre. Pertenecen a Antorcha Campesina. Pero solo fíjense, porque ahí traen una franjita y dice Movimiento Antorchista. Boicotelas. O Unión Antorchista. Ay, sí, pero ustedes creen que la gente que quiere llegar a su casa va a decir, ay, ya pasaron cuatro, esperé media hora, pero viene uno de Antorcha, no me subo. Nadie. O pues sea, también si quieren, está complicado. Entonces vivir lo caótico que se vivió hoy, adelante. La gente tiene convicción. ¿Qué puntos cerraron, mundo? Cerraron Boulevard. Cerraron toda la fiscalía, el CIS. Llegaron al centro histórico, Casaguayo, infraestructura, ¿no? Toda la zona de desde Boulevard estuvo atoradísima toda la tarde. Entonces, pero bueno. La mañana. Bueno, ya. Y ahorita a las 2:30 de la tarde levantaron el plantón, que empezó más o menos a las 11 de la mañana. Ahorita nos están reportando una de las personas que nos está viendo desde hace unos momentos en nuestra paciencia, que está cerrada la autopista a la altura de Parque Finza, entonces ni se metan porque están tardando hasta 2 horas en salir. ¿También? Y ese sí no es culpa de Antorcha. No es una Antorcha. Pero si quieren los culpamos, los ahí culpamos. Ahí están las grúas de Antorcha Campesina de color amarillo, esas sí procuren usarlas. Pero ese es el problema, ¿cuáles usas entonces? Antorcha tiene un... Acuérdense que tiene cooptado monopolio. Todo el sistema de rutas. No, pero hay otras empresas. Hay grúas Doama y DEA y no sé qué tal. Sí, la policía municipal también tiene sus propias grúas. Pero son las que les contratan a los antorchos, ¿no? No, aparte la policía tiene grúas. O sea, hay tres empresas en el ayuntamiento, digamos que están autorizadas por el Ayuntamiento de Puebla. Ya lo ha platicado creo que incluso Iván Galindo. Ajá. Pero las que sí traen como el mayor de número de unidades son las de Antorcha, las amarillas con naranja. Aquí está, ¿esta qué zona es? Es el 5 de mayo, Francisco. Dice Maffer que lo que deberíamos de preguntar es cuáles, qué puntos no cerraron el sur de la ciudad porque se les cae. Ahí viven. O mejor nos manifestamos ahí en el sur de la ciudad y les cerramos. Vamos a cerrar las colonias. Y del que sur, nos maten. A ver, no como caen. Son los antorchados. Sí. Eso no, es lo que yo iba a decir. Me he estado esperando hasta este momento porque iba yo a hacer un gran comentario en contra de Antorcha Campesina hasta que me acordé que según Jorge Estefan Chiriac matan esos cabrones. Entonces, la verdad, yo desde Juego de Troles, en este momento... ¿Aplaudes a Antorcha? Aplausos a Antorcha. Ay, sí es cierto que matan gente, ay, no, ¿verdad? Es poco, cabrón, lo que nos merecemos los poblanos, yo cabrón. Yo soy temeraria. Lo que nos hiciste hoy, cabrón. Antorcha, ciérranos más calles, cabrón. Pártenos la madre. Pero cabrón, no nos mates. Róbanos más. Síguenos robando el dinero. Traiciónanos. Da, que te den más cargos públicos, más dinero, más grúas, todo te lo mereces, Antorcha, güey. Pero no nos mates. Pero no nos mates, como dice Estefan Chiriac, porque pues ahí sí, pues, ¿quién haría Juego de Troles si vienen los de Antorcha y nos matan? Como dice Estefan, que ha sido testigo de que acaban hasta con familias. Se van a venir a manifestar acá afuera. A ver, muy valientes ustedes, güey. Ay, amenazaron que iban a venir. Antorcha, ay, que se pero van a venir quiero de que, ya quiero que pase algo. Que recuerden que diario cambio nuestras oficinas están en la 24 sobre en la casa. Además, espérense, es democrático que en este programa nos repartamos los enemigos. ¿Por qué? Ok, ya verás. Yo ya tengo a la muerta, güey. Sí. Okay. Yo ya tengo la muerte. Le entrego en ese momento a Antorcha Campesina. A Viridiana la estafeta de la enemistad de Antorcha Campesina. Oye, no, ¿por qué? Oye, yo soy una damita. Soy una damita. A mí un día de estos la muerta va a salir de mi televisión como Samaria, güey. La de Laro. Samara. Samara. Samara, bueno, pues esa la de Laro. Un día de estos va a salir la muerta de mi televisión, güey. Ay, no. Y me van a encontrar con un ataque cardíaco. Pero a ti... Pero ay, a ti sale un fantasma. A mí llega Antorcha y me mata de un balazo, como dice. Ay, bueno, Estefan. Ay, bueno, pero la muerte vamos también a poder lo va a ir matar al mecanismo de protección de periodistas, donde está Pati Estrada, la de Imagen Poblana, imagen y vamos a poder quejarnos. No, y entonces Marcelo, como me lo mandé en mi columna, me va a decir, ¡ah, sí!
¿Quieres que te ayude? Mira. A mí, en cambio, la, si me sale como Samara, la del aro, la muerta, la Marta Fernández de Castro, güey, a mí nada más me va a dar un ataque cardíaco y van a decir, pinche rueda, eso le pasó por andar corriendo carreras de 10 kilómetros y sentirse muy cabrón. No, no, no. No, ya, ay, ya está. Es justo que nos repartamos a los enemigos. Bueno, Liliana, ¿a quién le tocan ellos? Antorcha Campesina. Ajá, ¿y a quién? ¿Sí? ¿Y ellos a quién? Bueno, ahorita vamos viendo. Ahorita no, yo quiero de una vez justicia. El reparto de enemistades. Entonces, ¿tu enemistad con Marta Erika? Pues él se la queda. Va junto con la muerta. Porque sí, o cualquier sea, evento que se... es el escuadrón de la muerte de Marta. Cualquier América, evento ¿no? al que vaya rueda de Marta Erika seguramente se va a encontrar junto con la muerta. Es pegado. Okay. Y se puede dice quedar que Héctor sí. Hugo con Citlali cargando lo que le dijo Rueda hace como unos, bueno, en la pasada elección, que era la India Bonita y que ahora lo está negando. No, bien, que no, no cantaba sí, de Liliana, te lo puedes quedar. No repitas quedar. Eso de la India Bonita. Se oye tú asqueroso. Tú lo creaste. Se oye asqueroso es eso. Es pusiste en una portada decir de una cambio. Persona India Bonita, güey, se oye asqueroso. No, no, oye, no, oye, pero te recuerdo que tú a Viri la discriminaste por ser del campo. Y a la ver, campesina. Campesina es una actividad sí, económica. Yo estoy contigo. La actividad económica primaria no es una discriminación. Hay miles de mexicanos que son campesinos muy dignos, decirle indio a alguien no. Es sumamente racista y discriminador. Encuentras el video bonita, donde Rueda le dijo. Aunque sea indio aunque bonita. Sea bonita, güey. Contra el lechero, contra el güero. Es súper discriminador decir qué. Algo así. Oye, aparte. Yo estoy en contra de la discriminación. Recientemente fue el Día del Orgullo Indígena o Día del Internacional de los Indígenas. Hace un día par de los pueblos indígenas. Día de los pueblos indígenas. Ya, ya no le digas. No, yo nada más te quiero recordar que tú ahora se lo pusiste. Ya estás muy, muy con Citlali, pero que antes, qué barbaridad. Cabrón, o sea, te atreviste a discriminarla y a ponerle un apodo. De entrada, está cabrón repartirnos todos los tus enemigos. No, yo no voy a agarrar ni uno, no manches. A mí ni me la pongo. A la Antorcha Campesina ni me la pongo. Pues ya por estar aquí, ya varios se suman, ¿no? Nos embarran de todos modos. We'll be right back.